Tres meses después volvía el fútbol a España y lo hacía con todas las víctimas de la COVID-19, del coronavirus, por supuesto en la memoria. Y lo hacía con la segunda parte de un encuentro, el que enfrentaba a Rayo Vallecano y Albacete, que empezó el 15 de diciembre, correspondiente a la jornada 20. Jugaba 11 contra 10 el Rayo Vallecano por la expulsión de Edi Silvestre durante los primeros 45 minutos de ese encuentro, e hizo valer su superioridad el equipo de Paco Gémez. Sorprendió colocando a Alejandro Catena de delantero o centro, y quien sorprendió de verdad fue Luis Advíncula con este latigazo con la zurda desde fuera del área para anotar el tanto que a la postre iba a dejar al cuadro de Paco Gémez a tan solo 2 puntos del playoff de ascenso. Primera diana de la temporada para el 17 del Rayo Vallecano. Un gol de muy bonita factura, como decimos, el primero tras este parón de 3 meses en el fútbol español. El Rayo fue amo y señor de esos 45 minutos que nos permitieron ver esta puesta en escena tanto de franjirrojos como del cuadro manchego, que deberá seguir peleando para conservar la categoría. Veíamos una de las más claras del cuadro manchego que tuvo el Torito Acuña. Al término del encuentro valió el tanto de este hombre, de Advíncula. 1-0 ganó el Rayo Vallecano.